Hola de nuevo, bienvenidos a otro vídeo, este os traigo otro capítulo de The Elder Scrolls Legends. Vamos a hacer el acto 3 y último, ahí tenemos el epílogo. Pero bueno, aún nos queda todo esto y es lo más difícil, obviamente. Así que capítulo 15, damas y caballeros. Buena gente, por la gracia de nuestro señor Lord Narithin, os doy la bienvenida a la arena. Porque nada une más a los hombres y los ver que un glorioso baño de sangre. Esto no me trae buenos recuerdos. Será divertido, como en los viejos tiempos. Bueno, pues vamos a jugar. Estábamos jugando este. Bueno, este no lo hemos jugado. Nos lo dieron en el último vídeo, cierto, cierto. Pues vamos a jugarlo ya que nos lo regalan. Pues es gratis. Estamos en una arena, ¿no? Representa. Hay objetos aleatorios repartidos por la arena que cualquiera puede coger. ¿Y cómo se cogen? Me gusta la mano, la verdad. Muy agresiva. ¡Empiecen los juegos! Allá vamos. Cojamos armas de la pared y pongámonos manos a la obra. Mira, lo que voy a hacer es... tiro esto. Hay un plan. Y luego en el siguiente turno, como tendremos dos, pues jugaremos los dos y ganaremos mucho ataque con esto. Ah, esto es lo del objeto aleatorio, ¿eh? Le ha dado un objeto. ¿Ah? ¡Hijo de Satán! Vale, pues vamos a invocar uno en cada calle. ¿Tus órdenes? Mira, ahí le ha dado un arma. Aleatoriamente, pero... no gana esto. Y... No funciona, o sea, esto como un hechizo no funciona. O sea, tengo que hacerlo así directamente para que funcione. Estamos listos para lo que sea. Vale, luego hago aquí. Pues no le ha dado. Está bugueado. ¡Está bugueado! Frustrarás mis planes. Te bugueas. Cuando invoques otra criatura, ¿tienes uno de salud? Pues tendría que ser o uno o dos más, o tres más. Porque he invocado eso, se encadena. Madre mía, le ha dado armas, a mí no me da. Bueno, me ha dado, pero muy malas. Profecía y guardia. Podemos tirar esto, pero quiero tener la calle vacía. Podemos... ah, bueno, sí, cierto. Esto es 5-3 y esto es 4-3, así que vamos a intercambiar allí. No es nada personal. Vale, lo que vamos a hacer es jugar esto ahí. Vamos a llenar la calle. Y como nos pueden dar objetos aleatorios, quizás se bufan. 3-3. ¡Oh! Ahora le ha dado a todos. Qué guay. Ha robado una carta. Es el objeto. Roba una carta. Ah, qué bien. ¡A la brecha! Vale. Está bien, que le ha dado sigilo, ¿no? Es el arma. Otorga sigilo al final del turno. Está bien, ¿eh? Parece que no te esfuerzas. Podemos ahora meter ahí. Invocación, obtén más uno para cada criatura aliada. Pues, ¿por qué no? Esto está bugueado, tío. Ya debería haber ganado un huevo de vida. ¡Ah! Le da al otro... No sé, esto no está funcionando, ¿eh? Mis planes. Oigo y obedezco. Bueno, lo parchearán, imagino. A la brecha. Oigo y obedezco. Esto de invocar 4 aquí está roto porque como te pueden dar aleatoriamente armas. No te interpongas. Pues está rotillo. 3-0. Démosles un buen espectáculo. Vale, no. ¡No! Silencio a una criatura. ¡No! Ahí está, ¿no? Coño, que está bufada. ¡Te odio! Madre mía, ya puedo tener más mala suerte. Otorga más 2, más 0 a las criaturas aliados este turno. De la calle este turno. 2-0. Esos son 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 son. Y 15 de aquí no sería suficiente para matarlo. Podemos silenciar algo con esto, pero me lo voy a guardar. Lo que voy a hacer va a ser... si lo meto aquí... sí, lo voy a meter ahí. ¡Oh, qué bueno!
Encadena una criatura, pues chico, encadenado quedas. Porque ahí te voy a tradear. Y vamos todo, la cabeza, la cabeza, la cabeza. Sí, señor. Sí, sí. Ahí estás, lo llevas. Sí, 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 sí. No te preocupes. 3-3. 4-1, chaval. Oh my god. Vamos a intentar ganar ya. Esto es... Perforación invoca un soldado imperial 1-1. Esto evoluciona. Ah, bueno, tiene perforación, quizás no. ¿Esto es legendario? 5-5 por 7, perforación invoca un soldado imperial. No sé si es tan bueno. Esto es... Invoca un soldado coloviano 2-2 con guardia en cada calle. Esto puede silenciar. Puede silenciar a esto que está muy chetado. Sí. La muerte nos llega a todos. Y luego vamos a cabeza directamente. Oigo y obedezco. No frustrarás luego mis planes. Podría haber ganado ahora, ahora que lo pienso. Entendido. Activando esta carta. Bueno, ya está. Activando esta carta, sí, ha sido Miss Lethal. Podría haber ganado. Pero bueno, es igual. Ah, es cuando pierdo por esto, ¿te imaginas? No te preocupes, yo juego sucio. No te preocupes, yo juego sucio. Vale, pues ya está. Ahora sí, pegamos. Y ya está. Pégale. Ahí lo llevas. ¡Damas y caballeros! ¡Tenemos un ganador! ¡Vitoread a los combatientes del equipo azul! ¡Ué! ¡Ah, vitoread! ¡Te odio! Bien, vayámonos de aquí mientras recogen su botín. Vale. Dame mi premio. A ver, ¿qué me das de premio, chaval? ¿Solo esto? Usa gemas de alma. Gemas de alma, vale. Colección para crear cartas nuevas para tus mazos. Gemas de alma es como polvos arcanos en Hearthstone, aunque no funcionan exactamente igual, porque me parece que una legendaria aquí cuesta 1200 en lugar de 1600, como en Hearthstone. Lo cual está bien, la verdad. ¿Estas criptas nos llevarán hacia la Torre Blanca y Dorada? ¿Dudas del mayor contrabandista de Tamriel? Está repleto de no muertos. Si fueran seguras, las usaría todo el mundo. Si fuesen seguras, las usaría todo el mundo. Vale. Dame, dame. Dame una sola calle. Los no muertos avanzan tambaleándose con la mirada vacía y fija en un extraño altar situado detrás de ti. Esto es el altar, esto detrás de mí. Estoy un no muerto. En ese altar. Quizá pueda aplacar a los muertos. Esto es un no muerto. Bueno, a ver. LOL. Es demasiada cara. Bueno, vamos a quitarlo todo, no es worth it. Bueno, esto tampoco es que sea ahí lo más de lo más. Esto es un no muerto, ¿no? Pues que otorga +3/+3 a una criatura aliada al azar. O sea, si yo destruyo esto, esto será un 4-4. En cada una criatura. O sea, lo que tengo que hacer es primero destruir esto y luego esto. Pero, ¿y si luego mete otro? Bueno, vamos a hacerlo. ¿Qué demonios? Mi tiempo en este mundo ha pasado. +1/+0. Bueno, nos dará una runa. Vale, bien. Buena carta. Aunque no la podemos jugar ahora. Invoca un soldado en cada calle. Pero si solo hay una calle, solo invoca un soldado. Imagino, ¿no? Informad, soldados. ¿Tus órdenes? Sí, es solo uno. Lástima, señor Isbut. Vale, bueno, tenemos una 3. Sí, 3, 4 por 3. Está bien, buenos números. Números estándar. Obtienes 5 de salud, último aliento. 5-2, uff. Da guardia a una criatura aliada, pero... ¿Sabéis qué? O sea, si doy esto, la de encadenar cuesta una. Entonces, puedo sacar esto, luego traer aquí. Encadeno esto y tengo a cabeza. Que le doy una carta.
Luego puedo traer aquí profecía y guardia, buah. Me arrepiento de no haberlo tradeado antes, ¿eh? Bueno, podemos destruirlo. Destruye una criatura o carta de apoyo enemigo. Una criatura por 4. O sea, es como un asesinato, pero por 4. Hostia, esto es muy bueno. Pero claro, tiene que ser... Es una carta... Claro, es una carta mixta de... Tiene que ser amarillo y lila. Pues son una muy buena carta, pero claro. Está el condicionante ese. Podemos hacer esto que otorga más 2, más 0 este turno. Tenemos 2. Pero tampoco cambiaría mucho el asunto. Así que lo que voy a hacer va a ser así. Y como aquí tradear no es worth it, lo que voy a hacer va a ser así. Y le voy a dar guardia a este, sí. ¿Por qué no? Sí, porque así está obligado a tradear y él morirá. Soy el hijo de las tinieblas. Buah, esto me lo cargo ya mismo, Porque tiene perforación y absorción, ¿sabes? Y no tengo nada para destruirlo. Vale, me lo quito de en medio. Oigo y obedezco. Vale. Vuelve a tener 25 vidas. El tío se ha curado un huevo con esa carta. Bueno, 2-2, vale, intercambiamos con la 3-3. 7-7, chaval. Por 4, cuando se invoca una criatura enemiga, encadena al señor de la muerte aprisionado. O sea, si invoco uno se va... Vale. No está, o sea, no es buena. O sea, es por 4 una 7-7, tiene un efecto de mierda, claro, ¿sabes? Porque si no sería muy buena. Esto dado es por 7, una 4-4 que da más emoción a todo, ¿no? Cuando entra. Vale, vamos a... Mi vida es... Ah, pero es una en cada calle, claro. Vaya, bueno. Y esto que no funciona. Hay un plan. Siempre hay un plan. Está bugueadete. Esta carta es buena, pero está bugueada, así que no sirve, ¿no? 1-1 con letal. Vale, intercambiaré con esta misma. Sí, con esto, es un soldado normal. Por 4 una 5. Perforación, invocación. Otorga más uno por cada una de las demás criaturas negras aliadas. Negra, negro. Ah, a ver. Podemos meter esto. Otorgará más 2. Podremos intercambiar con esto ahí. Con esto ahí. Sí. Sí. Vamos a hacerlo. No frustrarás. Y me lo quito de en medio. Esto me lo quito de en medio. Podría quitarme esto de en medio, pero... Sí, lo tengo... Bueno, ya... Ahora me puedo atacar porque no se va a encadenar. ¡Ostras! Silencio una criatura. ¡Oh! ¡Qué bueno! Ha silenciado la suya. ¡Qué bueno! Porque cometió un efecto muy malo. Vale, mira, lo que voy a hacer es... Ahora me va a pegar... No, me va a pegar con esto. Las criaturas aliadas tienen letal, chaval. ¡Madre mía! Esto se complica, Se acaba de complicar y mucho. Buah, y esto no es la carta que uno desea cuando roba. Puedo hacer esto y tradear aquí y cargármelo. Pues que por 4 es muy malo. Voy a meter esto. Total, bueno, da igual, al final del turno se va a quitar. Tengo que cargármelo porque es que son 7, ¿sabes? Es demasiado. Puedo obtener 5 de vida, pero ahora me conviene robar. Así que realmente no voy a curarme vida porque me conviene robar, ¿sabes? Porque tengo muy pocas cartas y necesito robar. ¡Oh! ¡Uy! ¿Qué coño ha sido esto? Letal, absorción. Cuando el señor de la garra ataca... De la garra nocturna ataca a una criatura y la destruye, invoca a esa criatura. ¡Chaval! ¡Madre mía! No está rota ni nada esa carta, ¿sabes? A ver, que es por 9, pero madre mía. Es legendaria. A ver, guardia. Si tu rival tiene más salud. Si tienes más salud que tu rival, invoca una copia de la Beata Dorada en la otra calle. Pero no tenemos otra calle. Tengo más salud, pero no se hará nada. Buah, esto está perdidísimo, Pero muy hardcore, Mal, debería haberme destruido con la 8-8 y meterme la copia. Madre mía, esto no es la carta que queremos robar.
¡Puah! Me destruye. Tiene profecía, una carta de mierda. Voy a rendirme. No puedo ganarlo. Esto no es lo que queremos robar. Creo que voy a cambiar de mazo. Este mazo es muy lento. Hoy es tu día. Agilidad, imagino que serán cartas que jugaremos más rápido, ¿no? Lo digo porque creo que voy a jugar algo de agilidad. Agilidad y oscuridad. ¿Tenemos eso? Sí, tenemos esto. A ver. A ver si con esto jugamos mejor. Lo que no me gusta es que esto empieza con dos, ¿eh? Siento un poder místico en ese altar. Quizá pueda aplacar a los muertos. A ver. Esto no me sirve. Esto es de turno bajo. Bueno, no es una gran... Tiene la moneda. Ay, vamos a hacer así, que me dé suficiente. En este mundo. Para... Si le da el más uno más cero, que me dé la runa esta, porque la necesito realmente. Vale, perfecto. Ha gastado dos cartas, me quita uno más de lo que yo esperaba. Esta carta es muy buena, pero... Me la voy a quitar de en medio. Y meto esto. Vale, a ver, tenemos esto. Que obtengo más una magia y cada vez que obtenga magia gana uno más. Esto. Esto es uno... Al principio de tu turno gano, sí. Voy a meter esto en lugar de la otra. Porque aparte de que este es uno y esto es por tres... Si no me mete nada o no me la destruye... ¡Hola! Bueno, da igual, se encadena, recordemos. Irá ganando vida, irá ganando cada turno. Y le voy a equipar letal y me voy a cargar ya de esto. Porque... Esto ya sabemos lo que puede hacer y no estoy dispuesto a jugármela. Entonces esto va a ganar... Ahora va a ganar dos más. Tiene letal esto, me puede intercambiar... Bueno, da igual porque me intercambiaría ahí... Madre mía. Esto tiene guardia, ¿no? Pues... ¿Sabéis qué? Voy a intercambiar aquí para que no me haga letal. Esto tiene guardia también, pero el otro tiene una guardia más alta. Esto que me da además, me da maná. Voy a ignorárselo, voy a pegar directamente. Y esto que cada turno es dos más. De momento no me puede romper la guardia. Ahora sí puede. Pero tiene que intercambiar con los dos, ¿sabes? Lo cual es worth it. Buah, esto da letal, bueno. Carga y letal. Esto me lo voy a guardar porque es un removal. Vale, esto da guardia. Meto, a ver. Esto también tiene guardia y gano maná además. Bueno, hay color, ahora estoy reventando, ¿sabes? Tengo la víbora que si me saca algo operísimo. Esto da más salud. Bueno, madre mía, qué gano. Esto da letal, bien. Pero es el momento del Leviatán, desde luego. Estos son 9. Ya gano, ¿no? Sí, ya gano. Sí, señor. No hay color, ¿eh? Esta carta me ha dado la maldita victoria. El pez asesino este. Entre los huesos rotos de los caídos, el héroe vio un tomo antiguo colmado de temibles secretos sobre la nigromancia. ¿Se atrevieron a tocar una magia tan horrible? A ver... espíritu fantasmagórico. 3 por 3, una 3-3, que último aliento otorga más 3 a una criatura aliada al azar, muy bueno. Y la otra es una acción que por 3 cura a todas las criaturas aliadas de calle y le otorga más 1. Pues creo que esta me gusta más. Porque es un... O sea, es, por 3 una 3-3 que da 3-3 luego, ¿sabes? Y estos eran días desesperados. Recompensas. Solo esto. Bueno, no está mal. Vale, 25 de estos.
y una épica, sacerdote del pantano, por 5, una 4-4, que invocación, silencia una criatura o destruye una carta de pollo enemiga. Pues esto está muy bien, porque por 5, una 4-4 está bien, ¿vale? No son los mejores números, pero además silencia. La de noche había sido tan honorable como su palabra. El túnel había llevado a los aventureros directamente hacia la Torre Blanca y Dorada. Debe de ser el estudio de Lord Narifin. Mira, el orbe de Vermina. Así es como controlan al ejército. Así es. Y me gustaría que te alejases de él muy despacio. ¡Narifin! ¿Y tú eres el que huyó de mi templo? Riv me habló de ti. Haz el favor de darme el orbe, o tu amigo morirá ahora mismo. ¡No lo hagas! El héroe tuvo que tomar una terrible decisión. ¡Wow! Terrible decisión. Son dos legendarias. A ver, por 4, una 5-4 que profecía, guardia y perforación. La otra es por 6, una carta de apoyo, usos 3, activación de una carta, una copia de una carta al azar del mazo rival. Creo que me quedo con el orbe, ¿eh? Además, esto es fuego y... bueno, rojo y amarillo, y esto es neutral. Creo que me voy a quedar con esta. Me quedo con el orbe. Así sea. ¡No! Riv, acaba con los intrusos. Mucho gusto. Vamos. La furia de rey. Vamos a jugarlo. Me ha gustado esto rápido, así que vamos a jugarlo otra vez. ¿El orbe me lo ponen todos o no sé? 1, 4. Voy a robar, prefiero criaturas a hechizos. Uf. Y además tiene él la moneda, madre mía. No tengo hasta turno 3. Buah, el diablillo, no, tío. Cada turno, buah, 2 más 2, 4 cada turno. Buah. A ver, lo bueno es que lo mete todo allí, ¿no? No tengo nada. Tengo una mano malísima. Y, a ver, un silencio aquí sería la hostia. Pero no sé si este mazo tiene el silencio. Aquí. Las hermanas del mar. Otorga +1/+2. Pero es que aún no sería suficiente para matarlo. Y esto es... vamos a meterlo aquí, a ver si intercambia aquí. Porque me da ya la espada y luego podía tradear. Rona tronacha al azar. Bueno, vale, me da la espada suficiente para tradearlo. Aunque con esto otorga más... sí. Puedo ser, ¿eh? Así me guardo la espada. De hecho, hasta lo podría poner ahí. Cuenca, mantengámonos unidos. Podría tradear ahí. Pero es que es demasiado lo que me quita, ¿sabes? Con la habilidad. No lo voy a consentir. He gastado un uso de eso. Ganamos. O sea, por número de cartas vamos ganando. Esto tiene guardia. Último aliento, invoca un guardián del duelo 2-1 con guard. Lo voy a poner aquí para que no pase. Vamos a atacar. Vale, ha gastado otra. Uf, la tronache, ese es el que he robado. Por 6, una 7-5 con custodia. O sea, con escudo divino, básicamente. Flecha en la doria. En cada una criatura inflige un punto de daño. Vale, creo que este punto de daño puede ser para quitarle el escudo divino. La custodia. Luego podemos meterle este para matarlo. Bueno, como le encadena, ¿sabes? Podemos esperar un turno. El valor de Nerbear me acompaña. Sí. Sí, sí, vamos a esperar un turno. Y esto como infringe daño al rival, pues lo meto y son dos menos. No puede tradear aquí, le daré la arma ahora. Así pues tradearé con esto, me lo cargaré. Es una lástima, ¿vale? Porque... me lo va a destruir, pero bueno. El maestro de armas Daérico equipa los dos objetos de mayor coste de tu pila de descartes. Uf.
Podemos equipar la arma igualmente, tendría que tradear, sí. Esto tiene profecía, esto es el que pone una 5-5 con custodia, esto hace 3. Vamos a poner esto que tiene guardia, al menos estaría obligado a pasar por aquí. Y luego perderá el sigilo. Y bueno, pues podremos hacer cosas. Inflige 2 puntos de daño a una criatura... ¿Qué? No he podido leer. Inflige 2 puntos de daño a la criatura y luego aumenta en 2 el daño que inflige el marca de oro. O sea, hará la 2, luego 4 y luego 6. Aunque roto, ¿no? Sacrifica una criatura para meter una 3-2 en cada calle. Lo necesito, sí. Pero esto también. Y esto tiene hurto. Esto inflige 3 daños. O sea, son 6. Sí, ya gano, ya. Que no esperen ganarme en ingenio. Ah, pero es último aliento. Bueno. Muere, idiota. Esto pego, esto pego, esto pego. ¿Por dónde has venido? Y luego puedo sacrificar esto y meter la 3-2 a cada calle. Sí. Sí, está bien así. Luego, bueno, tiene 3 vidas. Quitarle 3 vidas será fácil. Sí, quita 4, ahora luego será 6. Por eso es legendaria esa arma, básicamente. 10. Bueno, tengo guardia, menos mal. Ah, pero tenía... No. Ah, le ha dado la arma a la perforación. Dios. Bueno, ya hemos ganado. Un juego de niños. Bien. ¡Ganamos! Bien, 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 bien. ¡Ah! No subimos de nivel. Pero bueno, hemos ganado. Has dejado que muriese en vano. ¿Cómo has podido? No había alternativa. El orbe era demasiado importante. Había cientos de vidas en juego. Ah, tenemos que irnos. Narifin ya habrá reunido cientos de espadas a estas alturas. Hmm. 3 premios, me gusta. Bien. ¿Un sobre? Esto está mucho mejor. El sobre es lo que mola. Y la marca de oro, que es la carta que nos has usado ahora. Pues bueno, ahora la tenemos nosotros. Es legendaria, ¿eh? Un cuchillo. En la oscuridad. En la oscuridad. Voy a saltármelo porque voy a dejar el capítulo ahí. Y... ¿cuánto nos queda? Bien poco. Son 4 capítulos. Bueno, el epílogo. No sé si será un vídeo, porque este es el interludio, era un vídeo. Pero bueno, ya nos queda poquito, poquito. Y en breve terminaremos el modo historia. Así que nada más. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente vídeo. Suscribíos, comentad, dale un like. Pues suscribirme en Twitter. LunaXX99. Encontréis acá abajo en la descripción. Y nos vemos. Adiós.